Buen día, chicos. Hoy vamos a iniciar y vamos a hacer nuestra prueba diagnóstica de educación física. Esto con el fin de aprender y demostrar las habilidades motrices que ya tenemos. Vamos a hacer tres actividades sencillas para ustedes, tal vez porque ya lo hemos practicado, y tan complejas para mí. La primera actividad que vamos a hacer, vamos a desplazarnos de forma zigzag por en medio de cuatro. Es el 4, 5 zapatos, ustedes eligen. Nos vamos a desplazar en zigzag. Después vamos a continuar con una actividad que es mantenernos en equilibrio sobre un pie. Y posteriormente hacemos la última actividad, que es lanzar un objeto. Ya puede ser una almohada, una pelota, por el aire y atraparla. Ok, sin más por el momento, vamos a empezar con la actividad. Iniciamos con el desplazamiento en zigzag en medio de 4 zapatos. Se puede ser 4, puede ser 5, dependiendo el tamaño de su espacio que ustedes tengan, pueden hacerlo. Ok, iniciamos desplazamiento en zigzag. Metemos, salimos, metemos, salimos. Regresamos, damos otra vuelta. Una más. Bien, esta es la primera actividad. La segunda actividad, vamos a ponernos en equilibrio por 8 segundos. Nos ponemos sobre un pie. Sobre un pie, ya puede ser el derecho, el izquierdo, el que ustedes elijan comenzar. Nos ponemos por 8 segundos y posteriormente cambiamos a otros 8 segundos con el otro pie. Iniciamos, o inicié con el pie izquierdo. Aquí voy a mantener por 8 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, si lo has hecho bien, te felicito. Si no, vuelve a repetirlo y llega a los 8 segundos. Ok, paso al siguiente pie. Hice el pie izquierdo. Ahora va el pie derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, si lo has hecho bien, felicidades. Si no, repite nuevamente para que me puedas entregar tu evidencia correcta de los 8 segundos sobre un pie. Vamos a ponernos una actividad más con los zapatos. Vamos a brincar sobre dos pies en medio de los zapatos. Aquí. Repito, tengan cuidado de no pisar los zapatos. Y eso sería todo. Vamos a ir ida y vuelta. 8 tiempos. Ok, eso fue el tercero. El tercero. Y la cuarta actividad que vamos a realizar. Vamos a lanzar, ya sea una almohada, una pelota, cualquier otro objeto sólido que tenga peso. Lo lanzamos en el aire, lo atrapamos. Es lo único que vamos a hacer. Comenzamos. En este caso es una pelota de peluche. Y lo voy a lanzar, solo lo voy a lanzar y lo atrapo. 5 veces, 2, 3, 4, 5. Ok, si le quieres poner un poquito más de fortaleza, de un obstáculo más, ¿qué vamos a hacer? Lanzamos, aplaudimos y atrapamos. Lanzamos, aplaudimos y atrapamos. Lanzamos, aplaudimos y atrapamos. Te felicito si lo puedes hacer de esta manera, la segunda ocasión. Si puedes hacer uno más o uno, igual, no pasa nada. Ok, esto sería todo del examen, de la prueba diagnóstica. Espero sus evidencias. Nos vemos la próxima clase. Cuídense mucho, chicos. Pórtense bien. Tomen mucha agua y coman frutas y verduras.